contaron de todo. Para que veas todo lo que querás, YouTube gratis en LTE al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan pospago. Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos, desde cualquier lugar, sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 córdobas, activas tu cuenta y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta en la sucursal que tú elijas, con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias a CH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta. En tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF, simplifícate. Buena. Regálame un minuto. Cámbiate el chip. Disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago Plus de Claro. Llama a Números Claro, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá a solo 2 pesos el minuto y a otras operadoras nacionales a solo 3 pesos el minuto. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate el chip ya!
Me vas a meter de vitro. Estoy tratando, papá, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. De ser un dólar aquí. Cuando tú me contestas, agarra el teléfono y habla con ella. Para asegurarse, porque la mamá no ha podido entrar. De que entre, la llamada. Méteme a mí ahora en la vida. Buenas noches, amigos y amigas vandálicas. Buenas noches, amigos y amigas de la gran familia Azul y Blanco. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con la doctora Azucena Ferrey, ex presidenta del Partido Social Cristiano, ex miembro de la Contra, una mujer con una gran experiencia en la parte política de Nicaragua, una mujer con gran experiencia en las negociaciones con el Frente Sandinista. En un momento dado, ella fue una del equipo negociador de la Contra en los años 80. También, en un momento dado, fue aliada del Frente Sandinista en procesos electorales. Entonces sabe más o menos bien el teje y maneje de cómo piensan en muchas de las ocasiones el Frente Sandinista y Daniel Ortega. Por eso que vamos a estar hablando con ellos alrededor de en este impasse en que estamos en Nicaragua, esperando que ver la decisión del Frente Sandinista de la dictadura Ortega Murillo alrededor de si va a aceptar lo irremediable, y lo irremediable es que tiene que aceptar la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua de que tiene que haber un proceso electoral con todas las garantías habidas y por haber, con todas las garantías transparentes, con todo el cambio del Consejo Supremo Electoral, reforma a la ley electoral, garantías de observación nacional e internacional, para que se pueda de una vez por todas tener que el pueblo de Nicaragua pueda, a través del voto, elegir a las autoridades. A ver si la dictadura Ortega Murillo acepta el reto que le está dando el pueblo de Nicaragua, que le está diciendo que cambiemos la violencia, que cambie la violencia por el sistema electoral. Que en vez de una gran batalla donde haya derramamientos de sangre y enfrentamientos entre los nicaragüenses, que haya una gran batalla electoral y que sea a través de los votos, que sea a través de los argumentos, que sea a través de los debates y del convencimiento, que el pueblo de Nicaragua decida a quién va a premiar con su voto, y sea a través de ese voto que se pueda elegir a las autoridades que van a reformar la Constitución, que van a reformar y a reconstruir el Estado de Nicaragua, el Estado de Derecho y todas sus instituciones, y que va a reconstruir una economía que nuevamente una dictadura Ortega destruye totalmente o la está destruyendo totalmente. Eso es lo que se está discutiendo en este impasse que irá a pasar allá del Frente Sandinista, celebrando todas sus celebraciones en este mes de julio. El pueblo de Nicaragua demostrando una vez más la valentía, el compromiso, el coraje, la inteligencia que ha demostrado durante todo este tiempo, dejando lo que haga su cosa, demostrándole además que sabemos lo que es la democracia, que sabemos que los derechos de uno comienzan cuando termina el del otro y viceversa, demostrándole una vez más que por más represión que quiera, por más intimidación que trate, el pueblo de Nicaragua no va a ceder en esa decisión que tomó desde abril del año pasado.
de levantarse para protestar, para reclamar, sin saber que iba a ser víctima de una masacre como la que fue víctima. Ya la Nicaragua de ahora no va a volver a ser nunca la Nicaragua de antes de abril del año pasado. Todos los muertos, todos los mártires, todos los desaparecidos, todos los héroes y heroínas que han aparecido, todo este pueblo que ha luchado contra una dictadura armada y que ha estado bien clara de que no se da por vencido y que no la ha podido destruir, y no solo no la ha podido destruir, va perdiendo y nosotros le vamos ganando. Por eso que lo tenemos loco, porque no puede con nosotros. Vamos a estar hablando también alrededor de cosas muy importantes. Es la unidad. Hay que fortalecer la unidad. Hay que reforzar la alianza cívica y pacífica. Y los de la alianza cívica y pacífica deben de entender que deben de abrirse, que debe haber apertura, que debe de haber participación, que debe de haber igualdad de oportunidades para todos aquellos que tengan aspiraciones. Porque de esa manera se construye la unidad.
present. Estás diciendo que no hay audio. ¿Ya hay audio, sí, o verdad hay audio? Bueno, está diciendo que no hay audio. Bueno, según mi equipo, audio hay. No hay ningún problema. Estamos con la invitada. Bueno, vamos a ver si ya hay audio. Antes de entrar con nuestra... Estamos esperando la... Nuestra invitada, Susana Ferrey, que se incorpore. ¿Cómo? Para el campesinado, para Medardo, para Lener, para todos ellos que son héroes nacionales. Vamos a continuar, antes de ir a un corte comercial, vamos a continuar con la lectura que nos dejó el padre Tomás. Hace más de 10 años me dio esta lectura el padre Tomás aquí en Nicaragua, o estábamos en Nicaragua, que por cierto les digo, muy pronto, ya estamos haciendo todos los arreglos necesarios para poder regresar con ustedes a Nicaragua y estar en la lucha desde allá, desde Nicaragua, juntos. Fue hace 10 años me dio esta lectura. Que dice, háganse fuertes, por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo, porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que el día malo pueda resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar la flecha incendiaria del demonio. Por último, y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Viva orando y suplicando. Ore en todo tiempo. Según le inspire el Espíritu, sepa velar para proseguir su oración sin desanimarse nunca e interceda por todos los hermanos. Ruegue también por mí para que cuando hable se me den palabras para luchar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio, por tanto consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Amén. Tremenda lectura que nos dejó el padre Tomás, que refleja claramente la lucha que tenemos, ¿verdad? Y esa fuerza oscura. Pero definitivamente Dios está con nosotros. Y por eso, y si Dios está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestra invitada, la doctora Azucena Ferrey, para que hablemos del impasse que estamos en Nicaragua. ¿Cómo se puede salir de este impasse? ¿Cómo se puede comenzar el diálogo? ¿Cómo se puede hacer que sea lo más efectivo y lo más rápido para evitar que se siga destruyendo la economía de Nicaragua, para que se siga destruyendo la institucionalidad, el Estado de Derecho, para que se acabe de una vez la represión y vayamos todos a esa gran batalla electoral y se cambien las balas por los votos, se cambie la violencia por los argumentos, que sea a través de argumentos y debates y los votos del pueblo, que salga premiado el que nos debe de gobernar? Vamos a cambio y ya regresamos. Para
que veas todo lo que querás. YouTube gratis en LTE. Al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o tu plan pospago. Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Ahora, abrir una cuenta de ahorro nunca ha sido tan fácil. La nueva cuenta online de BDF podés abrirla desde tu celular, tablet o computadora en tan solo minutos. Desde cualquier lugar, sin tener que hacer filas ni esperar. Con tan solo $10 o 300 córdobas, activas tu cuenta. Y recibirás una tarjeta de débito Visa Internacional como esta, en la sucursal que tú elijas, con la que podés retirar dinero en efectivo desde cualquier ATM BDF y hacer transferencias a CH gratis. Lo único que tenés que hacer es ingresar tu solicitud en bdfnet.com. Y no olvides tomarte tu selfie. Le encantan los selfies. ¡Qué rápido! Mi cuenta online está lista para activarse. Así de fácil abrí mi cuenta. En tan solo 3 pasos. Todas las cosas buenas comienzan con un selfie. Abrí tu cuenta online con BDF. BDF. Simplifícate. Buena. Regálame un minuto. Cámbiate el chip. Disfruta de la mejor tarifa solo con tu nuevo prepago Plus de Claro. Llama a números Claro, Costa Rica, Estados Unidos y Canadá a solo 2 pesos el minuto y a otras operadoras nacionales a solo 3 pesos el minuto. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate el chip ya! Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso ya en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestra invitada de honor desde Managua, Nicaragua, una mujer luchadora, una mujer que hemos tenido el honor de compartir con ella programas allá en Nicaragua y hemos tenido también la oportunidad también de hacer ya varios programas desde aquí, desde el exterior. Una mujer con una gran experiencia política, una mujer con una gran facilidad para poder expresar, para poder debatir los argumentos y sus puntos de vista. Una mujer que tiene una gran experiencia alrededor de cómo negociar con el Frente Sandinista. ¿Qué puede esperarse el Frente Sandinista? Y por eso hemos creído pertinente invitarla a ella para que en estos días de impasse, estos días donde pareciera que no está pasando nada, y a veces cuando más pasan las cosas, cuando no se sabe qué es lo que está pasando, ver con ella qué luces nos puede dar a los nicaragüenses, a los dirigentes que están viendo este programa y que siempre ven este programa de los dos lados, ¿verdad? Para ver cómo salimos, precisamente vuelvo, que se vuelva repetitivo, este impasse que hay en la parte de negociaciones, en la parte del diálogo, pero que desgraciadamente no hay impasse en lo que es la destrucción de la economía del país. Cada día que pasa son centenares de nicaragüenses que van al desempleo, negocios que cierran, dinero e inversiones que se van y no vuelven, inversiones que están pensando en irse. Y si en Nicaragua no se llega a un acuerdo político lo más rápido posible, esas inversiones se van a ir. Y ya no digamos la falta de institucionalidad y de Estado de Derecho que hay en Nicaragua, donde vemos los paramilitares actuar como si tuvieran, como que si fuera la ley. En fin, lo que todos sabemos que está pasando en Nicaragua y el mundo sabe lo que está pasando en Nicaragua. Doctora Ferrey, un honor tenerla, gusto saludarla. Gracias, Jaime, contenta de escuchar con las leyendas urbanas de que vas a empezar a pensar y a tomar la decisión de regresar a Nicaragua. No, ya la decisión está tomada. Estamos... Ah, bendito Dios. La decisión está tomada, lo que estoy viendo es como... Aquí hay una gran expectativa por el regreso de todos los que han tenido que salir del país momentáneamente. Realmente nos necesitamos unos a otros. Necesitamos unir esfuerzos para poder contrarrestar la crisis que hemos estado viviendo a partir de abril del 2018. Así que... La más tardada era primera, antes de la primera semana de agosto, más tardada estaré por Nicaragua. Ya, ok, te traerá Santo Domingo. A lo mejor yo probablemente dije esto antes con que Santo Domingo y yo con Santo Domingo. A bailarle a Santo Domingo, gracias. Y a ver la posibilidad de ver con Miguel cómo restablecemos 100% noticias o la posibilidad de seguir haciendo mi programa.
ver a dónde puedo hacer programa, pero vamos para allá, a unirnos con todos los nicaragüenses, claro, con todo, en la búsqueda de la solución que necesitamos para sacar el país adelante. Totalmente de acuerdo, aquí te esperamos con mucho ánimo y con mucho cariño. Azucena, vos que tenés una enorme experiencia, ahorita yo vi pase, ¿verdad? La Alianza Cívica, que es la que está conduciendo o representando a la oposición, a una parte de la oposición, las negociaciones con el gobierno, la que tiene el visto bueno, pongámosle, de la mayoría de la comunidad internacional para ser los interlocutores, está en paz con el gobierno. Ya digo que ya, aunque no se han soltado todos los presos políticos, pero ya aunque ya está la mayoría de los presos políticos fuera, que ya están listos a volverse a sentar, a dialogar, para que se crean dos comisiones, una comisión que es la de seguimiento, que se reactive la comisión de seguimiento, que va a seguir junto con la Cruz Roja, el gobierno y los que ya estaban delegados de esa comisión, para verificar si los presos políticos, esos 100 presos políticos que la oposición dice que son presos políticos y el gobierno dice que son delincuentes comunes, pues verificarlo junto con la Cruz Roja si son o no son, pero que al mismo tiempo haya otra comisión que ya empiece a trabajar en buscar un proceso electoral transparente, reforma a la ley electoral, reforma al Consejo Supremo Electoral, exactamente todo lo que pasa. El gobierno no ha contestado nada oficialmente, pero en medios que se identifican como que son los que mandan los mensajes no oficiales, ha salido o se ha filtrado que el gobierno no se va a sentar con la Alianza, dice que ya no quiere sentarse con la Alianza, que no ve sentido sentarse con la Alianza y que ellos van a seguir cumpliendo a su manera lo que supuestamente se debe de hacer. ¿Tu opinión, de tu análisis de esto? Bueno, el impasse que estamos viviendo ahorita no es el primero, ¿verdad? Hemos desde abril 18 a la fecha, pues hemos pasado por varias situaciones de congelamiento, lo que ha conllevado a un deterioro mayor de la situación moral, económica del país y de cada uno de sus ciudadanos. Lógicamente, uno quisiera poder encontrar las habilidades necesarias, suficientes como para poder detener la crisis y decir, bueno, esta es la carta que tenemos que jugar para solucionar o para salir de esta situación. Yo he estado, como todos los nicaragüenses, ¿no?, al pendiente de lo que está pasando. He estado escuchando voces de personas que crean y hacen opinión. Y si bien se reconoce lo que vos decías, que la Alianza Cívica es la que tiene los reflectores sobre ella y se ha convertido en una marca, no encontramos, y lo decía gente muy cercana a muchos miembros de la Alianza Cívica, no encontramos en este momento la apertura necesaria para poder ir incidiendo de manera conjunta en la solución a los problemas. Creo que ese ha sido uno de los problemas fundamentales de la Alianza desde su inicio a la fecha. La falta, la gente la siente excluyente. Te lo digo, en estos días hay mucho escepticismo alrededor del planteamiento que la Alianza hace. Cuando vos tocas el tema de las reformas electorales, ellos han señalado que van a ser los receptores de las propuestas. Yo creo que este es un tema en el que los partidos políticos tenemos mucho que decir. Aquí ha habido y se ha desatado una feroz crítica a las instituciones, partidos políticos, como que si esas instituciones fueron los culpables de lo que estamos pasando. Como que si no nos damos cuenta que la institución partido político está conformada por hombres y mujeres que, no habiendo cumplido con los compromisos
a los que ellos han adquirido para formar parte de esa organización que debería ser el vaso comunicante entre gobernantes y gobernados. Y se ha ido deteriorando por el actuar, diría yo, falto de ética de muchos de sus miembros en diferentes corrientes políticas e ideológicas. Sin embargo, las soluciones y los planteamientos políticos tienen que emanar de estas organizaciones que se supone están dispuestas a trabajar por el interés y el bien común de las grandes mayorías y la protección de los mayores marginados. Así que yo creo que ese planteamiento de la alianza, de que vengan ustedes con sus propuestas aquí porque yo soy la única que puede negociar, creo que está creando un mayor impasse y una mayor barrera de comunicación entre las organizaciones que han perdido su personalidad jurídica por alguna razón y otras que han iniciado desde hace mucho tiempo sus solicitudes de obtención de personería jurídica para convertirse en partido político. Yo creo que es un error de la alianza asumir la única responsabilidad de ser los que van a resolver el problema. Eso no, en todo proceso de negociación, si hay que cambiar de interlocutores, también se debe hacer. Si hay que cambiar de escenario, también se debe hacer. Lo que vos no podés cambiar es la esencia del mandato. Pero cambiar de táctica, lógicamente lo tenés que hacer. Hacer más incluyente, lo tenés que hacer. Ahora, dime. Susana, viene por ejemplo, si decía el embajador del Japón, que solo era absurdo pensar que se iba a llegar a un diálogo sobre temas políticos y electorales sin tomar en cuenta los partidos políticos, ¿verdad? Que eso era absurdo pensar. Pero por otro lado, vos ves también que la realidad, por correr justo o no, los partidos políticos que hay, pues no han sido, pongamos, y voy a ser lo más diplomático posible, lo más transparente a la hora de negociar por el bien del país. Han negociado por los bienes partidarios, por cargos, por huesos, en vez de negociar por el bien de Nicaragua, pues pongamos. Entonces hay claro, también pero eso no es lo que te plantea la ideología política de las organizaciones. Esa es la desviación moral y falta de ética de la persona que usa el partido político en vez de la búsqueda del bien común para el beneficio particular, individual y de su colectividad. Ese es un problema serio. Eso lo tenemos que ver en la ausencia de la educación para la democracia que tenemos los nicaragüenses. Los nicaragüenses no nos enseñan en las escuelas a trabajar en equipo. Y una de las dificultades que se presenta en ese momento es casualmente eso. Las divisiones acá no se han dado por planteamientos políticos ideológicos, se han dado porque no hay capacidad ni tolerancia para las competencias leales. Ahora se habla de primaria, pero la verdad es que las primarias en este momento, creo yo que es bastante difícil. Estamos abocados a un proceso de reforma electoral integral y venir a solicitarle eso a las organizaciones te dificulta muchísimo más el entendimiento. No hay tiempo ni tal la circunstancia para que haya primaria. Ese es mi punto de vista. Pero Azucena, coincidimos. Mira, el país cada día que pasa se deteriora más económicamente. Cada día que pasa hay más exiliados. Y a pesar de esa, pongámosle, amnistía que dio el gobierno, entre comillas, ¿verdad? Hay un enorme escepticismo en volver a Nicaragua. Algunos dicen que los que han vuelto y se han apegado a esa amnistía inmediatamente caen presos o le inventan otras acusaciones. El periodismo, por ejemplo, el periodismo independiente está muy escéptico en volver a hacer su trabajo allá en Nicaragua, pues precisamente porque
la mayoría creen o creemos que eso, como decían algunos, son caramelitos endulzados. Es más, hoy estaba platicando con varios periodistas, amigos, conocidos del programa, y yo les informaba a ellos mi decisión de irme a Nicaragua, pase lo que pase, pues, porque yo creo que tengo que estar allá. Y entonces me decía, bueno, vos sos el exploratorio, me dice, vamos a ver qué te pasa a vos, y si no te pasa a vos, ahí te seguimos, ¿verdad? Pero esa es la realidad que hay aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para salir de este impasse? ¿Qué se puede hacer para salir de este impasse? Yo creo que están empezando a moverse las aguas en una línea muy atractiva. Yo quiero decirte sobre el comentario que hacías del embajador del Japón, que fue una agradable sorpresa escuchar ese mensaje del embajador del Japón. Que muy pocas veces hacen o emiten opiniones sobre los problemas que afectan al país donde ellos están. Pero llegó, creo, en un momento justo y muy oportuno. Yo he tenido la oportunidad de conversar con el delegado de la OEA, y también él está consciente, y le hemos solicitado como organización y movimiento político la participación en el debate de las reformas electorales. Nos dijo que estaba totalmente entendido que eso tenía que ser así, que debemos de participar y de hacer los planteamientos que se necesiten. Yo comulgo con muchos de los planteamientos que hace Roberto Kurne. Yo estoy casi segura que si hay voluntad política, las reformas electorales se llevan el tiempo que él ha venido señalando. Él dice, en 2 semanas, si hay voluntad política, nos ponemos de acuerdo y las reformas electorales se dan, porque son cosas muy puntuales, muy básicas. En primer lugar, empezar por el nombramiento de los magistrados. Y una de las cosas que yo lamento, ¿verdad?, porque la gente está queriéndose adentrar a una negociación política, pero no quiere asumir la responsabilidad de apartar a los malos para entrar los buenos, llamémoslo de esa manera, ¿no? Entonces aquí hay vergüenza de algunas personas de decir que quieren ser candidatos. Y a veces esa vergüenza, que es una vergüenza mentirosa, entorpece el proceso de conversación. Aquí deberíamos ir poniendo las cartas sobre la mesa, es al contrario. Mire, comandante, mire, mi señora vicepresidenta, nosotros tenemos esta candidato de lujo para el próximo Consejo Supremo Electoral. Porque tenés que adentrarte en eso. Luego hay que empezar a hablar públicamente, en alta voz y clara, de cómo se deben de conformar y quiénes deben de estar en la presidencia departamental y municipal de los consejos electorales departamentales y municipales. ¿Cómo se deben de respetar la ley? Que cuando hay una alianza, no son los 20 partidos que van en la alianza los que deben estar representados en los recintos electorales, sino el partido que encabeza la alianza, como lo dice la ley. Hay una serie de cosas tan mínimas, tan pequeñas, que realmente yo concibo que sí. ¿Verdad? Tal vez el artículo que más problema podría o más tiempo para tratar de convencer la necesidad de restablecerlo, es el de la conformación de las alianzas. Porque en la ley de 1984, que fue lo que le valió a la UNO, la alianza se podía confirmar respetando la individualidad de cada organización. Eso evita el pleito del símbolo de la bandera, de la casilla, e incluso de la casilla. Claro. Ese es el artículo que deberíamos de estar debatiendo públicamente y de buscar cómo hacerle llegar a los diputados, ¿verdad?, la noticia de que ese va a ser posiblemente el nudo gordiano de la reforma electoral. Porque de otra forma, pues vos lo podés ver ya, ¿verdad? Entonces hay un partido que te dicen, sí, posiblemente ese es el vehículo. Pero en ese vehículo es un vehículo que no te abre la puerta totalmente. Ahora, y uno de... ¿Sí? Dos cosas. Primero, la cámara la está poniendo muy bajo, te está viendo la frente. Ahora sí ya te veo mejor. Lo otro es, cuando hablabas del Consejo Supremo Electoral, pero no es solo el nombramiento de magistrado, sino cómo va a funcionar
el porcentaje, claro, en el Consejo Supremo Electoral. Porque si viene el consejero del frente y te dice, sí, hombre, nombrá dos magistrados, que la oposición nombre dos magistrados y los demás los van a nombrar al frente, nada sirve, hasta ahí no me llegaste. ¿Para qué querés dos magistrados? No. O sea, no, se podrá llegarse que no es lo que no es lo mejor, pero podría estar muy cerca de lo ideal. Tal vez no vas a obtener el 100%. Pero por ejemplo, las aspiraciones, pero podés tener un 70, un 80% de las aspiraciones. ¿Se logrará llegar a la posibilidad que haya un Consejo Supremo Electoral que tres representen, o sea, que gocen de la plena confianza del Frente Sandinista, tres que gocen de la plena confianza de la oposición y uno que sea de consenso? ¿Se podrá llegar a eso? Eso fue lo que se hizo con la reforma de 1995, ¿no? Para la elección del primer Consejo Supremo Electoral, y buscamos a un independiente, ¿verdad? Y, o sea, que salió ficha, pues, pero... Bueno. Pero la teoría era perfecta. Exacto. Lo que estamos viendo es el mecanismo, la selección, la forma de establecer un balance aceptable, no solamente para la comunidad nacional, sino también para la comunidad internacional, para que pueda ir viendo que las cosas van en serio. Pero para eso vos necesitas hacer propuestas. Pero aquí hay un grupo a este lado de la mesa que no hace propuestas, sino que está sentado esperando, está como reaccionando a lo que el gobierno dice. Yo creo que por eso es que la gente que estamos involucrados en la política partidaria, en el activismo político, a veces nos sentimos un poco defraudados por la lentitud, o porque vemos que hay cosas que se han pasado que pudieron haber sido retomadas en el momento y abierto las puertas de un verdadero entendimiento a menor plazo. Decía, eso es lo que la ausencia que hay en el ambiente. Yo decía desde hace un buen tiempo que era que no se podía poner aquellos que tenían aspiraciones presidenciales fueran también los negociadores, porque en las negociaciones, y esto es una negociación, lo que tiene que entender esto es que hay una negociación. Aquí no es una guerra donde hubo derrotados y vencedores. Aquí hay una negociación, y en una negociación tenés que dar y tenés que ceder. Pero a veces eso te hace que tengas que tomar decisiones que son sumamente impopulares, ¿verdad? Que no gozan de la popularidad, pero son las únicas que pueden ser para que el diálogo pueda avanzar. Entonces aquí hay muchas personas que están en posición de que tienen aspiraciones presidenciales y están negociando. Entonces no se atreven a negociar cosas que son impopulares porque tienen miedo después de perder el voto. Pero esa es la vergüenza política a la que yo me refería, que te entorpece el proceso de negociaciones. Yo me alegro, ahorita han salido dos o tres personas que dicen que se sentirían honrados si alguien los invita a ser candidatos para presidentes de la República. Y me alegro, yo no te estoy diciendo si son ellos mis candidatos, estoy diciendo que me alegra porque eso empieza a abrir el camino y a mover las aguas y empezar a sacudir ese temor. Si yo estoy en un partido político, siempre lo he dicho, yo aspiro al cargo más alto, y no lo debo de decir con vergüenza, lo debo decir con la responsabilidad que el cargo demanda, y debo de empezar a trabajar por un planteamiento serio a la sociedad. Si yo quiero ser diputado, también lo debo de decir. Ahora, aquí a la gente se le olvida que el gobierno es inmenso. Y yo conversaba un día de esto con una amiga y le decía, pero ¿por qué se preocupan los candidatos? Si solo ministros son 14, para viceministros otros 14, para secretarios generales del ministerio tenés que buscar otros 14, y así va bajando hasta porteros, 14, asistentes, jefes de despacho,
Entonces, hay que aprender y tener la humildad si es saber a dónde te vas a ubicar, ¿verdad? Aquí yo creo que el tema de la reforma electoral nos debe de abrir la puerta de una forma más rápida en la búsqueda de la solución a esta crisis que nos está hundiendo a todos por igual. Mira, yo creo que el tema electoral lo tenemos que ver como la tabla de salvación urgente y necesaria para poder detener esta crisis. Yo creo que si hay voluntad, ¿verdad? Esto se puede llegar a un acuerdo en un mes, dos meses máximo, y empezar a trabajar ya alrededor ya entrar pues en una campaña, que sea los votos, buscar los votos, buscar la simpatía del pueblo, siempre y cuando haya voluntad de querer hacer esto. Entonces la pregunta es, vos que conocés al Frente bien, fuiste adversaria del Frente, después fuiste aliado con el Frente, ahora no está con el Frente, ¿verdad? ¿Qué percibís de ello? ¿Existe la voluntad o no existe la voluntad? ¿Ya hay una realidad? ¿Ya se dieron cuenta de la realidad, que las cosas no pueden seguir así como están? ¿O todavía no recibí ese mensaje? Bueno, yo quisiera tener la posibilidad esa que vos me adjudicás de conocerlo, ¿verdad? Una cosa es ser aliado y otra cosa es ser militante. Un militante te puede hablar con mayor conocimiento. Yo lo que mantengo son excelentes relaciones personales con algunos miembros del Frente Sandinista, y cuando logro conversar con ellos, lógicamente, de la mejor manera posible tocamos el tema. Hay preocupación, lógicamente. Hay un reconocimiento de que las circunstancias y las situaciones nos afectan a todos en parejo. Y creo que sí, podrían ellos, y lo han externado con claridad y siempre lo mantuvieron, para ellos la fecha es el 2021. Aquí, a remolones, hemos venido aceptando la posibilidad de que sea esa fecha. Todavía hay quienes hablan de elecciones adelantadas, pero no he visto en ninguno de los documentos de la OEA, ni en los últimos recientes, que se hable de ese tema. No lo mencionan las elecciones adelantadas, ni siquiera en el de Medellín. No, ahí sí, perdóname que interrumpa, pero... No lo mencionan. Bueno, hablan en la última sesión que hubo tanto institucional. En las últimas sesiones, tanto en Washington como en Medellín. El documento de Medellín no habla del proceso de elecciones adelantadas. El documento no hablará, pero todas las intervenciones, todo el mundo habla de elecciones escrito, adelantadas. A ver, Jaime, en política lo escrito es eminentemente fundamental. Y esos son los acuerdos que se firman. Y esos son los acuerdos que se ponen sobre la mesa. Cuando vos cometés, por cualquier razón o motivo, en un proceso de negociación, de dejar únicamente a la palabra y a la buena intención, a la vuelta de levantarte de la mesa te dicen que eso no era así, que lo que vale es lo escrito. Y además, al paso que vamos y sin poder concretar una concertación, aquí de lo que deberíamos de estar hablando es una concertación, la experiencia que se vivió en Chile, la misma experiencia que se tuvo en Nicaragua, cuando muchos nicaragüenses, MRDS, PRONALE, conservadores, liberales, hicimos la convergencia con el Frente Sandinista. Eso fue una experiencia de deposición de intereses y de tratar de emprender un camino totalmente... ¿Del 2001? De la experiencia, ¿verdad? De las experiencias que podrían tener que replicarse para ir concertando ese acercamiento. Pero todo se trabaja a través de propuestas concretas y de un planteamiento de futuro. Pero vos ves, eso no se ve aquí todavía, ¿verdad? Pero vos ves, es que volvemos, por eso que la pregunta es la voluntad. Volvemos todos a caer a la voluntad, y a veces ni siquiera solo es voluntad, es la realidad. Cuando vos hablas, y he tenido la oportunidad de entrevistar, y yo estoy seguro que vos, que sos bien estudiosa y bien cuidadosa, y te informás muy bien,
ya no es, aquí no es cuestión de capricho el adelanto de elecciones, es cuestión de una necesidad. Los economistas te han dicho de que si aquí no hay un acuerdo político y no se adelantan las elecciones, los inversionistas que están en Nicaragua se van a ir de Nicaragua. La economía no aguanta una incertidumbre electoral de aquí hasta el 2021. No la aguanta, o sea, vamos a llegar al 2021 a estar en escombros de escombros. Estoy de acuerdo, Jaime. O sea, ya no el adelanto de elecciones. Perdón. En eso yo estoy de acuerdo. Por eso, entonces El problema está que ese adelanto de elecciones se tiene que dar en una mesa de negociaciones. Ah, correcto. Y mientras la mesa de negociación está congelada, vos no podés avanzar sobre ese tema. Tenés que contrarrestar el planteamiento que te hace tu adversario político. Él te pone una fecha, pero de este lado nadie le pone fecha. Aquí solamente dicen hay que adelantar las elecciones. ¿Para cuándo las querés adelantar? ¿Para el 30 de febrero del 2020? Bueno, ya hablando más en serio, ¿para cuándo las querés adelantar? Ayer. ¿Qué es lo que vos estás? ¿A dónde está la contrapropuesta, mi pregunta? El lunes por primera vez oí un político hablar de eso, y es Noel Vidaure, que dijo: Noel Vidaure, yo propongo que sea en noviembre del 2020 las elecciones. Y decir que aquí al 2020 es suficiente tiempo para todas las reformas electorales. A ver, hagamos matemática. En política también se usan las matemáticas. Okay. Vienen y te dicen los amigos de la OEA: vamos a mandar a una comisión para que todos sus buenos oficios los ponga al servicio de Nicaragua. Todavía no se ha nombrado la comisión. Pero ya tiene 75 el tiempo, días. Espérate un momentito. El tiempo corre. Ok, tenés 75 días, ¿verdad? ¿Cuántos son 75 días? ¿Tres meses? No, menos de tres meses, porque hablamos de 90. Dos meses y medio. Ok, entonces en dos meses y medio te pones de acuerdo. Estamos hablando de agosto, septiembre. Correcto. Octubre, noviembre, empezás a revisar. Llegaste a diciembre, el 15 de diciembre se terminó la legislatura. Entraste a enero. Y seguís con todo el preparativo, los nombramientos del Consejo Supremo Electoral, la reforma al padrón, la revisión de la cédula, etcétera. Ahí donde está. Yo creo que, por ejemplo, ¿verdad? la reforma a la ley electoral, todo ese trabajo de reforma a la ley electoral, lo que yo te quiero decir, Jaime, tiene que ser hecho ya con los magistrados electos. Lo que yo te quiero decir, Jaime, es que al suave, a quienes han hecho aterrizar suavemente, es a la Alianza y al resto de los nicaragüenses, porque nos están llevando por las largas y por estar esperando que la situación la resuelva la gente de afuera. Nosotros estamos prolongando esta situación de crisis que vivimos. Entonces nadie más que los que estamos en Nicaragua y los que están fuera de Nicaragua quisiéramos que esto fuera como apagar y encender la luz nuevamente. Pero vos mismo lo acabas de decir cuando diste tu comentario hace unos momentos, que si aquí hay voluntad política esto se resuelve rápido. Claro, o sea, y yo te puedo remitir al evento de Esquipula. Por eso mismo. Esquipula fue año y medio. Entonces aquí lo que hay que hacer es que la voluntad política no es solamente del gobierno. De ambos lados. Por eso, ahorita estamos hablando de ambos lados. Por eso, Jaime, y yo te vuelvo a repetir, de este lado, y ahí vos me decís, Noel Vidaure, está bien. ¿Y quién le hace eco a Noel Vidaure? No, nadie. Nadie se lo ha querido hacer, se lo ha querido hacer. Porque si hubiera voluntad política, y a alguien se tira al ruedo y te pone una fecha, y se analiza, dice, hombre, hay razón, podríamos tomar esto como una posibilidad para reiniciar un proceso de conversaciones. Y yo te digo, para reiniciar un proceso de conversaciones, yo no llevaría ninguna precondición. Nunca han sido buenas las rondas de conversaciones cuando llevas precondicionadas. Podés llevar los temas, pero no establecer. Si no hay tal cosa, yo no me siento. Sí, y a mí me preocupa, yo creo que ese es el otro error que aquí se ha cometido. Y a mí me preocupa también yo sigo siendo claro, yo estoy claro que mientras haya gente que tenga aspiraciones presidenciales,
encabezando las negociaciones nunca van a llegarse a dar las negociaciones, porque volvemos a las posiciones impopulares. Y si hoy estaba pensando, después de que tuvimos la oportunidad de conversar alrededor del programa, fíjate que se viene a veces por no tomar posiciones, por no tomar decisiones impopulares, no, se ha vuelto tan intransigente la oposición que estamos donde estamos. Me acuerdo de Metrocentro 1 y Metrocentro 2, que Metrocentro 1 se había logrado que hubiera el cambio del Consejo Supremo Electoral, y creo que eran 3 magistrados los que iba a tener la oportunidad de la oposición de tenerlo. Y se dijeron, no, o se van todos o no hay nada. Bueno, no hay nada. Así es, así es. Vamos a Metrocentro 2, lo mismo, ¿es todo o nada? Bueno, no hay nada. Y ahorita es todo o nada. Ese es un problema. A ver, y en febrero, y ahorita. La Alianza Cívica, Jaime. Pero dale, pero Jaime, la Alianza Cívica. Azucena, solo para que quede el récord. Ahorita, con esta misma alianza, cuando llegó, y esto está, ahí está el video de Medardo Mairena, que dice que los estados, que el gobierno había aceptado unas negociaciones para que hubiera negociaciones para adelantar las elecciones, y que la alianza le dijo, no, ya no es eso lo que queremos, queremos la renuncia. Ah, bueno, entonces no hay nada. Entonces venimos 8 meses después, o 10 meses después, con centenares más de muertos, desaparecidos, y la economía casi totalmente semidestruida, a tratar de llegar a lo que en ese momento se rechazó. Por eso, te vuelvo a repetir, los que han venido teniendo el aterrizaje suave son los de este lado de la oposición, ¿verdad? Porque han tenido que venir reconociendo que han habido errores que nos ha costado muchísimo y que ha venido a terminar en este impasse. Quiero señalarte, por ejemplo, la Alianza Cívica, dentro de sus aliados, cuenta con una organización política. ¿Y podría abrirse campo a través de esa organización? No lo hace. Yo acabo de escuchar, C4L está con la alianza, ¿verdad? Yo casi nunca lo veo encabezando ninguna de las actividades de la alianza. Es más, si la policía a mí me dice que porque soy un organismo no gubernamental o porque soy un organismo empresarial no tengo derecho a hacer manifestaciones y tengo un partido político adentro, hombre, que le encabece el partido político. Pero eso te demuestra la falta, la incapacidad de o la intolerancia con la que estamos trabajando. Eso dificulta los entendimientos. Es que también hay yo solo te lo pongo de ejemplo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no están claras. Hay ciertas cosas que no están claras. Por ejemplo, vos le preguntás a alguno si se puede leer parte de la alianza y te dicen que no. Y le preguntás a otro y te dicen que sí. Entonces realmente yo no estoy seguro si son o no son Yo acabo de escuchar a Dan Bermúdez en una entrevista en televisión diciendo que sí, ¿verdad? Y escuché también a Kiki Monterrey hablando que sí. Yo le pregunté la vez pasada a Juan Sebastián Chamorro. Son aliados. Yo le pregunté a Juan Sebastián Chamorro la vez pasada y Juan Sebastián Chamorro dijo que no era parte de la alianza. Bueno, no me voy a meter a eso. Por eso, hasta eso no está claro, pues pongámosle. Únicamente de escucha. Dice la leyenda urbana que son miembros de la alianza, entonces posiblemente si querés creer la leyenda, la crees, pues, ¿verdad? Pero de todas formas, en el momento en que ellos anunciaron esa alianza, volvamos un poquito hacia atrás, nunca han tenido la oportunidad de asumir esa responsabilidad de encabezar una marcha. ¿Qué podría ser? Suponete que C4L no tiene la cantidad de gente que tiene la alianza, y ahí pues, para eso están los aliados, ¿no? Para enseñar el músculo de conjunto. Es que a veces, ahí se... O sea, en primer lugar, la alianza ha jugado un papel extraordinario, a pesar de los errores que se han cometido en condiciones sumamente adversas, difíciles y peligrosas. Pero también a veces se nos olvida que la alianza es un grupo de personas que acudió a la conferencia episcopal junto con el sector privado y el visto bueno del gobierno. Esos son los integrantes de la alianza.
¿verdad? Ahí ¿sí? No hay partido, ahí no hay gente sí. que tenga pueblo, que lo reconozca. Hay mucha gente que lo sacas de Managua y nadie lo conoce, ¿verdad? O sea, y tal vez ahora se le está pidiendo que la alianza se convierta en la cabeza electoral cuando hay mucha gente que no está ni tiene la experiencia, ni tiene la experiencia. No, yo no estoy pidiendo eso, Jaime. No, yo estoy hablando de vos, estoy hablando en términos generales, pues. Ah, okay. No estoy hablando de vos, estoy hablando en términos generales. Que entonces, pues, hay que no están en la capacidad de poder hacer eso. Lo que yo he escuchado que la gente le señala a la alianza es, si ellos quieren, se deberían de convertir en un partido político. Si no quieren hacer uso de los vehículos que en el país existen, que por diferentes razones los descalificar, eso es otra cosa. Pero que los vehículos existen, ¿verdad? Y se tiene que tomar en consideración la existencia de esos vehículos. Destartalados algunos, si vos querés, pero ahí están. Y son, desgraciadamente, y para beneficio también, lo que dice la Constitución, que es el único vehículo que te puede llevar al poder. Entonces, en vez de deteriorar el vehículo, se debería de buscar cómo remozarlo para poder hacer un ofrecimiento al resto del pueblo de Nicaragua. Este es el vehículo remodelado, restaurado, como le querrás decir, pero es el vehículo que vamos a abordar para poder llegar a la meta que nosotros queremos. En ese sentido no se está trabajando. Ahora, y hay buenas propuestas. Ahora, yo he escuchado a Alfredo César hacer muy buenas propuestas. He escuchado a varias personas hablando de los temas, ¿verdad? Pero así problema, como otras te dicen, yo tengo una ley y conforme ley no te vas a poder... El problema es la credibilidad de ciertos actores políticos. O sea... Por eso hablo de restaurar, por eso hablo de remodelar, por eso hay que también sentarse a negociar. O sea, Alfredo César... Hasta ahora de esos partidos. Alfredo César, nadie le puede negar que tiene una enorme inteligencia, una enorme capacidad política, un olfato político enorme, pero que jodido ha estado metido en cosas no muy transparentes en el ámbito electoral. Pues, o sea, el Partido Conservador, bajo la presidencia de él, se le ha probado y se le ha comprobado que puso muerto como candidato. Y que no cuotas de electorales como muerto. Entonces, ¿cómo le puede...? Jaime, pero yo no estoy hablando de la persona. Estoy hablando del planteamiento político. Y una de las cosas que nosotros debemos de tratar de evitar es el enfoque hacia las personas. Por eso hablo de restaurar. Habrá que hablar con él y decirle, mira, Alfredo, vos estás en la disposición de... Habría que preguntarle, pero yo hablo del planteamiento político que está haciendo. Sí, pero mismo puedo hablar de los planteamientos que dice ese por él que tienen para las reformas electorales. Pero muchas cosas... O lo que dice el PLC. ¿Sí? Pero muchas cosas, la credibilidad, de eso, la seriedad con que se puede tomar esos planteamientos o el interés que puede haber alrededor de estos planteamientos depende de la persona que lo ponga. En muchas de las ocasiones. Por eso. Bueno, también es que el problema está en que nos estamos... no enfocando en los temas, porque de todas partes vos tenés personas que tendrías que decir que den un paso atrás, y para eso es el proceso de conversaciones. No creas que en la 1 en el 90, en el 89 fue fácil. No, si fue, no fue fácil. Yo me cuento de que hubieron debate y habían debates fuertísimos, pero se impuso la necesidad del cambio en primer lugar, ¿verdad? Y ese cambio era el beneficio para el país. Azucena, decía gente de la alianza, con lo cual tengo la oportunidad de platicar bastante, que por ejemplo, en estas negociaciones, llegaba esta comisión que, pues, llegaba a reunirse con ellos, discutían, cuando ya se ponían de acuerdo, entonces el canciller se iba con lo que se había puesto de acuerdo y se iba a otro cuarto a hablar, no sé si con la pareja presidencial o con quién,
¿verdad? Y después regresaba y ya no había acuerdo. Y entonces hubo momentos que ahí pasaba 3-4 horas discutiendo y lo iban a poner de acuerdo. Se iba al canciller Moncada para otro lado y regresaba y se acababan los acuerdos. Te hago esta pregunta porque ahora que salió a luz nuevamente, por lo menos se dejó ver, y si se dejó ver, no es por casualidad, Nicho Marenco. Y Nicho Marenco es uno de los hombres de más confianza de Daniel Ortega y es uno de los que siempre ha estado en casi todas las negociaciones políticas que ha hecho el Frente Sandinista. Significará que probablemente Nicho podría ser un alguien que venga a facilitar y agilizar estas posibles negociaciones que se van a reactivar. No te sé decir, Jaime. Podría ser, sí. Si fuese así, creo que vos lo has descrito muy bien. En todas las épocas ha sido uno de los operadores políticos más hábiles que ha habido. Y con un acercamiento muy plural. Cualquier persona se podía acercar a Nicho para hacerle un planteamiento, pero sobre todo teniendo la seguridad de que el planteamiento iba a ser trasladado a su destino. Porque hay quienes te hacen creer que pueden tener el acceso a la fuente del poder, y no es así. Nicho no necesitaba hacértelo saber, vos tenías la seguridad de que él llegaba a la fuente del poder. Si eso fuese así en este momento, hombre, yo creo que valdría la pena que algunas personas pudieran empezar a preguntarse si ese va a ser el nuevo mecanismo. Bueno, pero creo que otra de las personas con las que se puede... ¿Perdón? No, es que uno de los problemas que ha habido de un tiempo para acá es que todo pasaba que era casi imposible llegar a Daniel Ortega, ¿verdad? Para poder comunicarse con él, para llevarle mensajes, ya no había aquellos diferentes interlocutores que habían antes. Por eso sí, que me llama, sí, y te cierto. Hago esta pregunta. Esta participación, esto que, por ejemplo, yo tenía años de no ver una foto de Bayardo Arce en un repliegue. Y ahí lo vi. Tenía, ya no digamos Nicho Marenco, que tenía rato no aparecerse en ninguna actividad del Frente Sandinista. Y ahí salió con la gran foto y con la gran camiseta, etcétera, etcétera. Estos dos son personas que han servido de interlocutores entre el gobierno y la clase política uno, y entre el gobierno y el sector privado el otro. Bayardo como Nicho. Nicho ha sido uno de los negociadores en cuestiones políticas, y Bayardo tanto en cuestiones políticas como su relación con el sector privado. ¿Será este ya mensaje que está mandando el presidente Ortega diciendo, bueno, aquí están las otras puertas que antes teníamos para comunicarnos, para que volvamos a comunicarnos? Bueno, pero la pregunta es muy válida, pero yo me la haría si del lado de la oposición habría la capacidad para buscar el acercamiento con las personas que se supone podrían ser un canal de comunicación. Eso es lo que deberíamos de preguntarnos, porque los signos de los tiempos uno los tiene que saber interpretar. Vos los interpretás en la manera que a mí me gusta la idea, ¿verdad? En lo personal, encontrar canales abiertos y canales de comunicación. Otras personas los han interpretado de otra forma, como que es la fórmula que puede mantener aglutinado al Partido Frente Sandinista después de lo que la gente interpreta como un desastre en el devenir interno político partidario. Bueno, yo creo que también ya las interpretaciones andan de rumores y de leyendas, no, ¿verdad? Que en su momento ellos van a jugar un papel político. Yo creo que a Nicho lo van a volver a lanzar para el alcalde. Ojalá que lo sea. Lo van a lanzar para el alcalde de Managua. Ojalá que lo sea. Y no tiene nada de malo. Pero por ejemplo, ojalá sí lo sea, que puedan abrir canales de comunicación. El problema es que hay jodido pues que también el que se quema con leche hasta la cuajada sopla. Todo se sataniza en Nicaragua. Por ejemplo, si yo fuera un miembro de la oposición de Nicaragua y estoy viviendo en Nicaragua, yo agarro el teléfono y llamaría a Nicho.
Y le diría, Nicho. Esa fue mi pregunta. Tomémonos un café. Esa fue la pregunta que te hice. Tomémonos un café, brother. ¿Será capaz de este lado? Tomémonos un café, brother. Y platiquemos, ¿ves? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Qué sugerís? Esa es la pregunta que hay que hacerle a las personas que están involucradas y que creen que son las únicas que pueden llevar a feliz término el proceso de negociación. Pero si vos ya ves a alguien haciendo eso. Pero si vos ves a alguien de la oposición. Te voy a hacer un comentario como el que vos hiciste, ¿verdad? Yo he conversado con algunos miembros, incluso de los que están sentados ahí en la mesa de conversaciones, y lo hice porque me interesaba saber si era cierto de un proceso de negociación que se había interrumpido por un desacuerdo. Y me dijeron que igual que hace la gente del gobierno de consultar con el presidente y la vicepresidenta, ellos van y le cuentan a los asesores de la alianza. Y los asesores, a su vez, van donde los asesores de la unidad azul y blanco. Y donde no se ponen de acuerdo, también el acuerdo no se lleva a efecto. Entonces estamos empantanados entre los asesores. Por eso yo creo que esta vez o hay personas que tengan capacidad en la toma de decisiones, que no tengan que ir a hacer consultas, que no tengan que llevar los temas al referéndum, sino que vayan directamente y poner personas con la calidad suficiente, con la capacidad. Esto no estoy diciendo que los otros no lo tienen, sino que sean lo sumamente atractivos como para poderle decir al presidente Ortega, vuélvase a sentar con nosotros, porque se está llegando el momento de que el proceso de negociaciones debe de hacer alrededor de una mesa en donde vuelva a estar Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Si no, esta crisis no se va a poder solventar en la forma en que nosotros creemos que se debe solventar. Y el tiempo sigue pasando y la economía se sigue destruyendo, la gente sigue perdiendo empleo. Yo creo que aquí es hora, pues, o sea, lo que pasa es que también hay que tener lo que las gallinas ponen y no hay que tener miedo a ser satanizado, ¿verdad? El que tenga miedo a ser satanizado, pero yo en cuanto había dicho y me puse a pensar, hombre, yo llamaría a Nicho. Yo, si fuera alguno de la alianza, que además tiene, si Nicho siempre ha sido una persona accesible, y si Nicho salió, es por algo a su cena, porque Nicho, ese no le gusta el figureo, ¿verdad? Si salió, es porque algún papel va a jugar. De balde no salió a luz pública. Bueno, ojalá la lámpara de Aladino que acabas de frotar y que ha sacado tu genio sea realidad, ¿verdad? Porque necesitamos operadores políticos que lleguen y se comuniquen con facilidad con la fuente de poder, para poder que los acuerdos que se tomen en esa mesa pasen directamente a ser ratificados por la Asamblea Nacional. No debatidos, ratificados de inmediato para ponerse en práctica. Y eso es lo que debemos de buscar de ambos lados. Comentarios finales. Agradecerte, Jaime, la oportunidad que me das de conversar, siempre una experiencia de lo más agradable, y decirte que realmente va a ser una alegría inmensa, no solo para mí, sino para una gran cantidad de gente que te ha aprendido a apreciar y que valora toda la participación que has tenido todo el tiempo, porque abril 18 para vos no es el nacimiento en esta actividad. Vos la venías haciendo desde hace mucho rato, cuando uno hablaba y predicaba en el desierto. Vos fuiste uno de esos grandes predicadores del desierto antes del abril 18. Muchísimas gracias, Susana. Usted sabe mi cariño, mi amistad. Pronto vamos a estar allá haciendo programas de allá y después nos vamos a dar nuestra pecadita a la cocina de una idea. Bárbaro. Con el mayor día, pues. Gusto, un desayuno chontaleño. Así es. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a Susana Ferrey, le agradecemos a todos ustedes. Ya saben, hay que mantenerse firme y digno, como dice nuestro amigo Luis Galeano, usando la inteligencia, la valentía, el valor, el coraje que nos tiene. Hay que tener paciencia. Esta lucha la vamos ganando. Y tarde o temprano la dictadura va a tener que entender que esto tiene que resolverse a través de un diálogo para llegar a un proceso electoral. Y aquí hay que buscar la medida, cómo resolvemos y cómo logramos eso.
Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en la Nación, donde vamos a estar platicando con otra mujer luchadora. Mañana vamos a estar platicando con Violeta Granera. Así que nos vemos el día de mañana.